my soul today. It seems my world suddenly turned dark gray. Nothing will be the same. Time so slowly passes by my eyes. My smiles have
Ahí estamos, ahí estoy activada. Ahora sí, nos escuchamos. ¿Qué onda toda la gente bonita que nos estamos conectando el día de hoy? ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo te encuentras? Hola Yuki, muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí andamos. Y ahora sí que presentar a los que no nos acompañan en esta tarde. ¿Qué onda? ¿Cuánto nos faltan? ¿Sabes que el otro miembro de la banda que iba a entrar ahorita, tuvo un contratiempo y se me hace que no llega a tiempo? Suponiendo que llegue, pues ahorita lo metemos. Ahorita lo acomodamos. Ok, entonces, pues les presento a Luis de la banda Ancestry. ¿Qué onda, Luis? Cuéntanos, ¿cuál es tu papel dentro de la banda? Pues soy uno de los miembros fundadores. Los miembros fundadores fuimos Derek Ávila, que es el baterista de la banda, y yo. Nosotros estábamos juntos antes en una banda que se llamaba Kratos. Tocábamos covers de metal melódico, power metal, y ya nos empezó a dar la cosquillita de crear música propia. Los demás miembros no estaban muy interesados, y entonces ya empezamos a hacer nosotros lo nuestro por nuestro lado. Ya fue ahí donde nació Ancestry. Yo soy el guitarrista de la banda y también me encargo de gran parte de la composición de la música. Órale, qué chido. Entonces, ahora sí que, ¿cuánto tiempo estamos hablando de la banda que lleva ¿Sabes? formado? Tiene bastante tiempo desde que empezamos, pero o sea, yo siempre les he dicho, a lo mejor ya tendrá sus 10 años la banda, pero yo siempre he dicho que en realidad ese tiempo, ¿cómo se dice? Como que es, en realidad yo solo cuento la mitad porque mucho de ese tiempo estuvimos inactivos. Hemos sufrido muchas situaciones de cambios de alineaciones. Esto se ha debido porque desde un principio hemos tenido como que unos estándares de calidad muy altos. O sea, para nosotros siempre ha sido le tenemos mucho respeto al trabajo que hacemos, y siempre dijimos que todo lo íbamos a manejar con un estándar de calidad alto. O sea, si no tenemos fotografías buenas, no subimos fotografías; si no tenemos videos buenos, no subimos videos; no vamos a andar subiendo fotos ahí, pues, de calidad dudable, no videos, grabaciones de música. Siempre, claro que siempre se puede mejorar. No estoy diciendo que lo que hacemos siempre es lo mejor de todos, o sea, mínimo saber que hicimos lo mejor que se pudo, ¿me explico? Y, o sea, y si eso que es lo mejor que se pudo no es tan bueno, mejor ni usarlo. Y entonces esos estándares que manejamos, yo creo que han afectado mucho en el tiempo, porque pues no toda la gente tiene la disposición de estarse esforzando más de lo que creen necesario, y muchas de esas cosas fueron terminando en rotaciones de miembros de la banda. Entonces, ya van varias veces en las que hemos estado, yo creo que ya van como 2 o 3 veces en las que hemos estado frenados por años por cambios de alineación. Y entonces, o sea, yo siempre les digo, pues llevamos tantos años, pero pues en realidad nada más llevamos la mitad, porque toda la mitad no estuvimos haciendo nada por estar frenados. No, pero ahora sí que el nivel de exigencia que tienen se ve reflejado en la música que presentan y ahora sí que ese respeto que dices al trabajo y al público también que es el que los está apoyando ahora sí que fielmente siempre. Y ahora sí que si se va a hacer algo, se va a hacer algo bien y bueno, que es lo que se va a presentar a todo el público. Exactamente. Sí, oye, y luego cuéntame la producción de su disco Transitions, ¿qué onda? ¿Qué onda con Transitions? ¿Cuánto tiempo duraron preparándolo? ¿Cuánto tiempo llevan ahora sí que en el horno ya listo para que salga? Transitions fue una historia muy, muy interesante. Nosotros, estuvo curiosa porque lo que fue la composición, la grabación, la mezcla y todo eso se hizo relativamente rápido. O sea, fue en unos cuantos meses. Las primeras dos canciones sí tenían sus añitos antes, o sea, tenían como 2 años antes del resto, pero porque esas como que ya salieron poquito después del disco anterior, ¿me explico? O sea, todavía no estábamos en forma para ya ir dándole forma a un álbum nuevo. O sea, como que esas salieron y ya estas serán de Ancestry. Entonces, ya cuando empezamos a ya decir vamos a hacer un álbum nuevo,
se fue rápido el proceso en unos cuantos meses. El problema fue que cuando ya estaba listo el álbum, ya lo teníamos en las manos, o sea, de hecho aquí te lo puedo mostrar. Ah, okay. O sea, si te das cuenta, por ejemplo, este tipo de cosas son las cositas que te digo de que siempre tratamos de darle un plus a la calidad. O sea, normalmente un disco siempre viene así y nosotros ahí incluimos, ¿sí? O sea, si lo ves Sí. aquí, no sé si se alcance a ver, tú por ejemplo aquí ves la A y al momento de quitarla se queda un hueco en forma de la A, como si hubiera Ah, estado okay. incrustado, ¿me explico? Ajá. Esto lo hemos manejado en ambos álbums, en el Revelations el arte era como una pared y la A también era así como una piedra y la quitabas y quedaba el hueco en la pared de la piedra y todo eso. Entonces, ya teníamos este álbum así en las manos y el vocalista que teníamos nos dijo que ya no iba a poder seguir en la banda. Ufa. Entonces, estábamos ahí en una encrucijada porque, pues, ¿qué haces, no? Entonces, lo que hicimos fue tomar la decisión de frenar el álbum y no lanzarlo. Entonces dijimos, no podemos lanzar este álbum así porque nos vamos a poner la soga al cuello solos. No vamos a poder estar lanzando videos porque las canciones van a tener la voz de uno y no puede salir otro en el video. Entonces dijimos, no, o sea, mejor que se tarde más, nos detenemos. Lo que se tenga que tardar en conseguir otro vocalista y lo que se tenga que tardar en volver a grabar todo el álbum. Y eso se fue, esto pasó en el 2017. Entonces, haz de cuenta que fue pasando el tiempo, encontramos a Eduardo Tabassi y empezamos a grabar las voces. Fue un poco lento el proceso porque Eduardo vive en la ciudad de Torreón, nosotros estamos en Chihuahua. Y entonces era más complicado el que estuviera viniendo y luego hacer producción de las voces y luego que se fuera y regresar otra para grabar una o dos canciones más. Entonces, pues era costoso, tomaba tiempo y cosas así. Entonces, ya estuvo listo y lo íbamos a lanzar curiosamente en el 2020 y oh, sorpresa, que nos cayó la pandemia. Nos Entonces, encerraron. no sé si recuerdas que en aquel entonces nos dijeron 2 semanas, un Ay, mes, sí. 2 meses y 2 años y contando, ¿no? Y ya nuestras 2 semanas. Entonces lo que nos pasó ahí fue de que nosotros ya lo íbamos a lanzar y lo estuvimos frenando y frenando y frenando y apenas lo lanzamos en junio de este año. Ahora, estuvo curioso porque aunque nos frenó la pandemia, nos ayudó porque no, nosotros, como viste ahí en el video de Darkest Day, tenemos la participación de Tony Kakko de Zona Táctica en la canción. La canción, mientras estábamos en el proceso de grabar el álbum con Eduardo, salió esa oportunidad de que participara Tony. Se grabó la canción, pero hasta ahí se iba a quedar, o sea, iba a salir la canción. Entonces, ahora que pasó lo de la pandemia, que todos estábamos encerrados platicando con Tony, se dio la plática de que, ¿y si sales en el video también? Ah, pues sí. Entonces, si no hubiera caído la pandemia, hubiéramos lanzado el disco antes, el video antes, y no hubiera aparecido Tony en el video. Entonces, hasta cierto punto nos ayudó mucho. Ahora sí que aprovechar y sacarle pues el lado bueno de las cosas que nos fallaron un poquito a lo mejor. Era lo que te iba a platicar, qué onda con la pandemia, cómo les fue. Y la pandemia les ayudó también para sacar material nuevo aparte de Ahorita, Transitions. perdón que te interrumpo. No, no, no. Hemos estado trabajando ahí en el. Déjame bajar un poquito la silla. Hemos estado trabajando en nuevo material, o sea, como el Transition ya lo teníamos listo, pero Ajá. lo hemos estado trabajando, pero sí, queremos darle su lugar a Transition. Sentimos que sí capturamos algo muy especial en el álbum. Te invito a que cuando tengas una oportunidad de que lo escuches de principio a fin, porque está trabajado a modo de que sea una sola obra, por así decirlo, o sea, de principio a fin las canciones se juntan unas con otras. Tiene ahí un toque conceptual, por así decirlo. O sea, estamos muy orgullosos de este material y sí queremos darle su espacio y su lugar en la promoción y darlo a conocer lo más que se pueda porque sentimos que es nuestro mejor trabajo. Y ya te digo, estamos trabajando en el que sigue. Y en cuanto a lo que decías de lo de la pandemia, pues sí nos pasó eso, nos retrasó, pero nos dio otras oportunidades. Nos preguntaban hace poco que por qué nosotros no hicimos
transmisiones en vivo, tocando en Ah, vivo en sí. internet. Y les decía, ahorita, como te decía, los estándares de calidad que manejamos, dijimos, sí, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo chido, vamos a hacer así, vamos a poner esto y luces acá y esto. Entonces ya teníamos la planeación y estábamos Sí. planeándolo bien grande, que para cuando ya estábamos casi listos para hacerlo, de repente todo el mundo dejó de hacerlo y ya nadie lo estaba haciendo y pasó de moda muy rápido Sí. y pues vino y se fue y nosotros apenas íbamos a Apenas iban a lanzarlo. sí, por eso que te digo de que siempre tratamos de hacer todo con un pequeño plus, o a veces un gran plus. Si alcanzamos a sacar un video así de esos que se manejaron mucho en la pandemia, de que cada quien en su casa y cosas así, Ah, okay, sí. sacamos ahí el de la canción instrumental, si gustas, también cuando tengas chance de verlo, se llama Survival Instinct. Teníamos un plan desde un principio de sacarle, tenemos todavía, de sacar video de todas las canciones del álbum. Y yo creo que Okay. Survival era una que decíamos, híjole, para esa como que sí está complicada, a lo mejor esa es la única que se queda sin video. Cae la pandemia, empiezan a sacar todos esos videos de split screen, así como ahorita estamos tú y yo. Sí. Y dijimos, pues ahí está, así sacamos el video de Survival y así fue como salió. Y si lo ves, va a estar algo así. Claro, también le metimos un pequeño plus de que estuviera más dinámico las transiciones de sin pun, como dicen en inglés, de transition. Pero, o sea, le tratamos de meter ahí también un poco más de plus. Ahora sí que todos nos adaptamos también nosotros, que antes teníamos las entrevistas presenciales y que a lo mejor, pues nuestro campo llegaba a Ciudad Juárez y se podía, pues íbamos al Paso, Texas. Y ya, pues adaptándonos también a esta nueva modalidad, pues ya podemos ampliarnos un poquito más. Ahora sí que vi streaming. Sí, yo me he estado enterando mucho de que a muchos actores famosos de películas y todo eso que los están entrevistando así y que decían que ya, que tal vez ya eso se quede, me explico, o sea, porque, o sea, para entrevistarlos así lo puedes hacer 20, 30 entrevistas en un día, que es más fácil que a que estén llegando los entrevistadores o donde sea que se vayan juntando y que levántate tú y ahora que se siente aquel y todo eso, o sea, Sí. es más práctico, dice, y yo creo que ya va a ser muy difícil que vuelvan al formato anterior. Sí. Oye, y luego platícame, ¿se van a ir de gira? ¿Van a ir a dar la vuelta ahora sí que a salir a presentar su sencillo que están promocionando? Sí, sabes que ahorita estuvo curioso porque estábamos buscando, pues tenemos 2 años encerrados sin tocar y ya estábamos medio volviéndonos locos. Y dijimos, vamos a ver, ya están como que abriendo otra vez los lugares para los conciertos y todo eso. Y dijimos, vamos a organizar una presentación así nomás por pura diversión, ¿no? Y en todos lados, ya está todo lleno hasta el año que entra. Y Sí. pues bueno, o sea, y ponle, están tocando pues qué tributos y hasta los repiten y cuánta cosa, para lo mejor lo que quieren, pues se entiende, ¿no? Que lo que quieren es estar teniendo flujo de gente y todo. Y luego, pues bueno, ya está todo lleno, pues ya a ver qué hacemos. Y en eso nos cae una invitación, de que va a venir una banda alemana llamada Udo. Y que si queremos de compartir con ellos la gira que van a tener, una gira de 3 fechas en México, empezando en el Circo Volador en la Ciudad de México, luego pasamos a Chihuahua y de ahí nos pasamos a Monterrey, todo en el mismo fin de semana. Y pues empezamos, es 14, 15 y 16 de enero, 14 de enero Ciudad de México, 15 de enero Chihuahua y 16 de enero en el Café Iguana de Monterrey. Y pues dijimos, ah, pues bueno, nos salió mejor que la presentacioncita que queríamos hacer nomás por diversión, o sea, nomás esperarnos un mes o dos y ya, o sea, pero vale la pena porque esas son presentaciones que con una sola de esas te evitas 10 pequeñas en todo el país, ¿me explico? Entonces, como que valen mucho la pena. Ahora sí que les cayó perfecto esa gira. Así es. Ok, oye, y platícame del arte. Ahora, ahorita que veíamos de tu disco, ¿quién es el creativo? Mira, algo que nos ha pasado a nosotros es de que
no sé si llamarle la necesidad o las circunstancias nos han ido empujando a volvernos autosuficientes. Por ejemplo, el álbum, el arte, tú ves aquí la portada. Esta portada la creó un artista de aquí de Chihuahua llamado Pierre Fudarilli. No sé qué tan familiarizado estén con él. Él tiene muy buen trabajo, lo recomiendo mucho. Lo que pasó fue que hizo la portada y después me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ocupar en otras cosas y no voy a poder terminar lo del arte del disco. Entonces, así como que, Sí. entonces te digo, nosotros por necesidad hemos tenido que desarrollar habilidades y entonces ya dije, pues bueno, me dejó la portada y pues ya todo lo demás del álbum ya me lo tuve que aventar yo. O sea, todo esto, o sea, esto, o sea, al momento de que lo abres, pues también este diseño, también el librito aquí, ahí se los presumo un poco. Pues las fotos y todo eso. Entonces, lo mismo nos ha pasado con otros aspectos, te digo, el álbum lo terminé grabando y mezclando yo. En la primera edición que salió como la no oficial, se mandó a masterizar a Suecia, a Fascination Street Studios. Y ya la segunda vuelta, para cuando ya sacamos ahora ya la oficial, ya con Tony, Caco y todo esto, pues ya la mastericé yo. Entonces, te digo, pues por necesidad, dice uno, pues hay que aprenderle. Y pues desarrolla uno habilidades que no tenía antes que le sirven más, no sé, porque dices tú, si aprendo a hacer el arte, puedo hacer los artes de los otros discos, si aprendo a hacer los videos, puedo hacer los videos, o sea, la mezclada, la grabada y todo eso. Entonces ahorita ya son pocos los aspectos de la banda en los que tenemos que recurrir a gente exterior de la banda para que lo realice. Pero pues todo lo que podemos, lo hacemos. Derek tiene su estudio de grabación, yo tengo el mío. Tenemos pues también los dos le sabemos un poco allá al diseño de imágenes, de audiovisuales. Y pues te digo, o sea, el álbum empezó ahí Pierre con la portada, y pues ya basándome en la portada que hizo él, y me aventé todo el resto del arte yo. Órale, pues qué chida. Y qué mejor que lo estén haciendo ustedes, que son los que saben qué es lo que quieren reflejar, qué es lo que produjeron en la música que se quiere reflejar en el disco. Y pues invitar a toda la gente a que escuche su nuevo sencillo, que los visiten sus redes sociales. Sí, pueden entrar a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como Ancestry Official, official en inglés, o sea, con doble F. Y las demás redes en las que estamos, si no estamos como Ancestry Official, desde las que sí estamos pueden pasarse para allá. Estamos también en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, o sea, ahí puede, en cualquier plataforma que esté digital, que ustedes manejen, les aseguramos que ahí están nuestros álbums, entonces ahí los pueden tanto escuchar como comprar. Cómprenlos. Y si estamos ahí ahí es donde compartimos todo nuestro material. En YouTube pueden ver todos nuestros videos que tenemos desde el álbum anterior y los que hemos sacado de este nuevo álbum. Esperamos que les guste. Okay, perfecto. Pues un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy y pues ahora sí que nos hayas presentado tu música y esta propuesta nueva que tienen. Y pues invitar a la gente que tenga oportunidad de acudir a esta pequeña gira que van a tener. Las fechas me dijiste que son a partir del 14 de enero. Así es, 14 de enero, Circo Volador en la Ciudad de México, 15 de enero, House of Shows en Chihuahua, y 16 de enero en Monterrey, Nuevo León, en el legendario Café Iguana. Perfecto, ahora sí que ya están informados de todo lo que va a pasar acerca de esta banda Ancestry y seguir pendientes en sus redes sociales de todas las cosas nuevas que vayan a surgir poco a poco y pues ya saben ustedes que tienen las puertas abiertas de Decibel para lo que se les ofrezca. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y estamos aquí puestos para cuando nos quieran tener de nuevo. Perfecto, pues yo les dejo las redes sociales también de Decibel. En Instagram nos encuentran como Decibel-JRZ. En Facebook como Decibel Latino. Y si se quieren echar una platicadita conmigo en Instagram, también lo encuentran como Oyuki-Orozco, Oyuki las dos con Y. Ahí por si quieren echarse la platicadita conmigo. Y pues nos estaríamos viendo
en otro día, en otro programita para ver qué es lo que les tenemos para ustedes. Y te agradezco, Luis, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. No, gracias a ti. Estamos aquí para cuando nos quieran tener de nuevo. Sale, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Nothing will be the same.